primero, gracias a la prensa, porque gracias a ustedes, este movimiento ha tenido una amplia difusión en toda la República Dominicana. Nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, el Pleno Nacional de Dirigentes, que está compuesto por dirigentes de todos los pueblos, de todas las provincias del país y de todos los sectores del sector comercio, ha tomado la decisión de posponer el paro a realizarse los días 30 y 31 para realizarlos el día 5 y 6 del mes de febrero, es decir, la próxima semana. Estamos tomando esta medida para demostrar la misma prudencia que hemos demostrado en todos los paros escalonados y regionales realizados en toda la República Dominicana, para que el señor presidente de la República, que estaba fuera del país los últimos 3 días, pueda escuchar la voz del comercio organizado de la República Dominicana y al mismo tiempo facilitarle a nuestros clientes, que es todo el pueblo dominicano, que cobran el día 30, para que de esta forma puedan realizar sus compras de una manera normal, para que estén preparados para el próximo 5 y 6 de febrero, en caso de que no se haya logrado un acuerdo con las autoridades de la República Dominicana. El comercio organizado de la República Dominicana se mantiene firme ante la posposición del ITEVIS del 8 al 11% y se mantiene firme en torno a la posposición de las soluciones fiscales, llámense las impresoras fiscales. El comercio organizado no va a soportar que nos impongan soluciones de países del primer mundo en el tercer mundo que estamos nosotros. Y vamos a luchar de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República Dominicana para defender los intereses de los 10 millones de consumidores y los sagrados derechos e intereses de los hombres y mujeres del comercio organizado de la República Dominicana. Hoy el comercio organizado, es bueno que se sepa, está más unido que nunca y dispuesto al cierre general el próximo 5 y 6 de febrero de no lograr un acuerdo con las autoridades nacionales. Muchas gracias.